run from my given disaster. Speed away from the holy mind. Pride, I swear I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on linger, linger on. On repeat like it will be my favorite song. Oh, I know I should be moving, moving on. But you got me. Hola, kimochitas y kimochitos, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy les traigo un maquillaje en tono rojo, bueno, con glitter. Así que espero que les guste. Si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal y activar sus notificaciones para que así YouTube les avise cada que yo suba un video y de esa manera no se pierda ningún maquillaje bien bonito. Bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este maquillaje. Bueno, chicas, para este maquillaje voy a estar utilizando dos paletas, que es de Rude, así que espero que les guste. Y bueno, voy a estar utilizando esta de aquí, la Bad, no sé qué. Bueno, esta paleta tiene bonitos colores y también trae neutros. Este marrón oscuro. Apliqué este corrector de Maybelline ya en el párpado para que las sombras me duren más y también tengan buena pigmentación. Disculpen si estoy hablando como... ¿cómo era? ¿Quién era que hablaba así? Como la pupis, creo. Esta alergia. Esta que me mata. Ok, bueno. Ahora entonces voy a agarrar una brocha plana como esta. Esta de aquí es la de Docolor. Y voy a estar colocando pues la sombra en esta parte. Guiándonos, haciendo pues la formita. Bueno, vamos a seguir haciendo la formita hasta más o menos aquí, ¿será? Más o menos. Así que venimos, la repasamos y vamos llevándolo hacia arriba poco a poco. De esta manera. Más o menos tendría que quedarles así. Ahora nomás lo voy a pasar a difuminar todo. Y poco a poco nomás con esta brochita misma. Con una brocha así más peludita. Pero antes voy a difuminar. Así que nos venimos a difuminar un poquitín. Un poquito. Y este color como sombra de transición. Bueno, de esta manera. Vamos a estar agarrando y difuminando la sombra de transición hasta más o menos aquí. Llevándola para arriba. Poco a poco, suavemente. Lo van difuminando. Listo. Voy a estar regresando otra vez con mi brocha. Esta de aquí, la peluda. No, la plana, ¿viene? Y voy a estar difuminando el negro, diré que el marrón. Hacia arriba, tratando de, bueno, de mezclar la sombra de transición con el, con pues la sombra marrón. Aunque ya no le eché más. Nomás estoy difuminando. Y bueno, más o menos ya tendría que quedarles pues ya casi terminando así el difuminado. Voy a estar agarrando una toallita desmaquillante. Limpiar con mi toallita, más o menos le comen un poquito. Aquí más o menos para luego con el corrector no se ensucie tanto. Bueno, una vez que ya hemos limpiado con el desmaquillante, ahora vamos a agarrar un poco de corrector. Yo lo puse ya en el párpado y de ahí voy a jalar. De esta manera. Y luego lo voy a esparcir ya por todo el ojo, tratando de que no se quede por montones. Ahí lo sacan hasta aquí afuera.
De esta paleta de Rude voy a estar utilizando... ¡Ay! Se cae. El color rojo, este de aquí. Bueno, chicas, aquí voy a estar poniendo la sombra roja en todo mi ojo. En todo mi párpado, mejor dicho. Aquí, aquí con mucho cuidado en esta zona. De ahí lo llevan. Y aquí se lo van, bueno, lo van poniendo poco a poco. Cuidado porque no se vayan a ir hacia el... hacia el marrón. Y aquí vámonos a corregir en esta parte, chicas. Así que con mucho cuidado. Ok, niñas, aquí ya me hice el delineado. Así que aquí vamos a hacernos el delineado perrón. Así que voy a empezar. Ay, no, me necesito delineado. Ya se murió mi delineado otra vez. Allá, está pintando. Vámonos a hacerlo así. Y aquí, con mucho cuidado. Y en esta parte lo unen. Listo. Ahora lo único que vamos a hacer es rellenar. Utilizando el glitter de Beauty Glazed. Es una paletita que trae glitter, bueno, bastante colores. Así que voy a estar utilizando este rojo y voy a aplicarlo. Voy a estar aplicándolo aquí. Voy a estar utilizando las Kimo Lashes. Estas de aquí son las Shibuya. Así que vamos a ponernos estas pestañas. Bueno, ahora voy a colocarla justo aquí. Las pestañas. Listo. Pues ya quedarían así los ojos. Bueno, chicas, ahora sí voy a ponerme este primer de Otsuo. Es que voy a poner ese poco ahí. Y de ahí lo voy a pasar a este lado. Y voy a poner en la nariz. Y por aquí, por aquí, por aquí. Voy a poner mi base de Colourpop. Ok, me encanta. Solamente una gota. Y de ahí me la paso por todo el rostro. Listo. ¿Qué les pareció este look, chicas? La verdad es que sí me gustó mucho. Como que lo pueden utilizarlo para una fiesta, para salir a la comprar. Bueno, si es que usan maquillaje para ir a comprar, si no, pues para alguna fiesta, una ocasión, cuando usen un vestido rojo. Para esas fiestas donde se usan esos vestidos súper elegantes. Ay, ¿cómo se llaman esos vestidos? Esos vestidos de princesa. Creo que para las graduaciones, ¿verdad? Ya cuando tienes tus 18 años. Creo que allá se gradúan a los 18, si no me equivoco. Bueno. Corrector voy a estar utilizando el de Otsuo. Y lo voy a colocar aquí. De esta manera. Luego aquí. Y aquí. Y luego aquí. En la nariz. Listo. Bueno, esas son las partes donde más me concentro. En colocar corrector. Todito. El polvo que estoy utilizando para sellar es este de Resema. Así que se lo ponen en todo el rostro, sellando. Y
Bueno, siempre dejo polvo en estas zonas de aquí. Listo. Bueno, en esta parte de aquí, chicas, voy a estar utilizando sombra marrón, la de aquí encima. Así que lo difuminamos bien y la ponemos hasta por aquí. Más o menos para que se guíe con el maquillaje de encima. Y bueno, ahí ya quedaría más o menos este look. Voy a pasar con esta brochita de aquí, la que estaba difuminando la sombra de transición de arriba, y voy a difuminar un poquitín aquí. De la paleta de Focayure voy a estar utilizando este iluminador para el lagrimal. Este color, bueno, este de aquí, porque este de aquí me tiene un poquito de rosa. Bueno, este de aquí porque se lo puse máscara, chicas, porque porque me pongo mil camadas. Bueno, voy a poner ese iluminador ahí. Y pues aquí también. Para que se vea súper bonito. Bueno, quedó bien perrón. Aunque también sin iluminador ahí. También es que hay algunas chicas que no les gusta poner iluminador en esta zona. Pues lo dejan así nomás. Y también queda súper bonito. Bueno, así sí me gustó también a mí. Bueno, chicas, voy a estar utilizando la paleta de Anastasia para hacerme el contorno, así que vámonos a poner aquí un poco y a contornearnos súper bien. En este maquillaje no sé si ponerme lentes de contacto, aunque con mis ojos igual se miran súper bonitos, resaltan mucho los ojos oscuros, así que les recomiendo mucho para las chicas que tengan ojos oscuros, pues no todo el mundo usa lentes de contacto, así que yo nomás lo uso solamente para tomarme fotos, pues para que el maquillaje se vea diferente, pero no lo uso así pues en la calle, porque realmente malogra la vista si lo usas demasiado en los lentes de colores, así que yo nomás para fotos y así. Y aunque okay, una y otra vez algo, pero bien, bien a las 500. De rubor voy a utilizar el meloncito, como ustedes ya saben, el melón me gusta. Así que voy a poner poquitito más. Y aquí. Ahora voy a estar utilizando el iluminador de Focayure, el tono este de aquí, el de la estrella. Y voy a estar colocándolo aquí. O sea, tiene una hermosa pigmentación realmente. Y aquí. Luego aquí en el... Ay, no me olvidé cómo se llama. El arco de Cupido, creo. Listo, chiqui. Ahora voy a agarrar un poquito de este iluminador y lo voy a estar colocando en la parte de aquí. Bueno, se ve súper bonito. Así mismo. Voy a estar utilizando el labial Athena de Molly. Molly. Me encantan estos labiales. Son así. Me encanta su color y sus acabados que son en mate. Pero lo único que no me gusta es que se me complica muchísimo delinearme pues los labios con esto. Como que me acostumbré más a hacerlo con lo otro. Pero realmente, súper bonitos sus labiales, chicas. Es este color de Athena, este de Molly. Ahí trae aquí encimita, Molly Cosmetics. Súper recomiendo estos labiales, están súper bonitos. Bueno, mis quimochitas, espero que sí les haya gustado este resultado de este maquillaje. Así que si les gustó, no se olviden dejarme sus deditos arriba y compartir este video. No se olviden activar sus notificaciones para el siguiente tutorial. Si gustan, también pueden seguirme por mis redes sociales que están en la cajita de información. Y bueno, ahora sí ya me despido, cuídense mucho, gracias por ver este video hasta este punto. Y ya nos vemos hasta el próximo. Lost my head, don't feel my spine.